Nos llamaron los chicos del Merendero El Milagro, del barrio República, y nos pidieron puntualmente, por favor, se les estaba complicando mucho juntar los alimentos para las meriendas que ellos hacen a los chicos. Ellos tengo entendido que hacen entre 2 y 3 almuerzos por semana. Entonces, esta vez la colecta en la que estamos todos ayudando es solamente para alimentos no perecederos, para merienda y para almuerzo. Hierba, azúcar, café, leche, fideos, arroz, salsa, de ese estilo, digamos, no hacen falta cosas de limpieza, no hace falta ropa, realmente lo que necesitan es poder darle de comer a los chicos. Martín, aquel que te está viendo, está escuchando y quiere ayudar, ¿cómo puede hacer con las donaciones? Lo que nosotros hacemos es poner nuestro local a disposición para facilitar a toda aquella gente que le es mucho más cómodo o más fácil llegar al centro y no irse hasta la República. Nosotros tenemos el local en San Martín 844, enfrente del correo. Entonces, durante todo el día, pues nosotros vivimos acá también, así que durante todo el día, a la mañana estamos abiertos, a la tarde nos tocan el timbre, nos traen sus donaciones hasta el jueves 15 de octubre, hasta el jueves de la semana que viene, que es cuando juntamos todo y lo llevaremos. ¿Tenés conocimiento si este comedor, digo, atiende a muchos chicos, a familias enteras? Atiende a muchos chicos y a familias enteras, no te quiero mentir, pero la otra vez habíamos charlado con Walter y Paola, que son la pareja dueña del comedor. Estaban alrededor de 50 o 60 chicos, pero eso creo que se había incrementado en los últimos tiempos. No obstante, en el barrio República, yo particularmente conozco 5 merenderos, pero tengo entendido que hay más.